Vale, pues ya estamos por aquí. Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos un día más a mi stream. Hoy, como viene puesto por el Twitter... ¿Por qué esto está tan alto, tío? Un segundo. No puedo bajarlo más. Como he puesto por Twitter, vamos a hacer una rusita con el arma esta que nos dieron ayer. Súper mega poderosa, el arma esta de los antiguos. A ver cómo es. Vale, ya tenemos la runa aquí iniciada en el primer mapa del primer sector y tal. Vamos a echarle un ojo al arma. Básicamente. ¿Qué es esta arma? Pues es una bestialidad. Reemplaza por completo otros sistemas de armas. No puedes usar ni secundarias ni principales que no sean esto. ¿Vale? El calor que genera no se puede canalizar por otros medios convencionales, lo que provoca que el casco se dañe un poco en cada disparo. Sin embargo, nunca llega a destruirte la nave. El arma infringe más daño cuanto más debilitado está el casco. Básicamente... Esto es el DPS, daño por segundo, 240 de daño por segundo al casco y escudo. Es un arma equilibrada, hace lo mismo al casco que escudo. Y una cadencia de tiro de 2 segundos, o sea, de 2 disparos por segundo. Es mucho. Mirad eso, mirad esa cadencia de tiro. Necesito una serie de fragmentos de DNA para sobrepasar el límite de tiempo en mi cuerpo. Necesito tu ayuda. Strange that you should choose mortality over an endless supply of clone copies. I can't handle the constant resets forever. I want a new start, a real start. Mira, eso ya está dentro de nuestro rango de disparo, por ejemplo. 4 kilómetros. Yeah, you got it. Let's start looking for those fragments. Básicamente, lo que acaban de decir, porque vosotros por el overlay no leéis los subtítulos. Ayer, cuando terminamos en Argon Victoriosa, llegamos al laboratorio por primera vez. Nos dijeron que para, digamos, entiendo, sacar el final verdadero del juego, tenemos que ir por ahí por mapas que tienen distintos fragmentos del ADN del Adam para que su clon... O por lo menos uno, el clon que llegue a terminar con toda la secuencia de ADN, digamos que se convierta en el nuevo Adam, por así decirlo. Básicamente, los clones tienen un fallo de defecto, o sea, tienen un defecto de fabricación, ¿vale? Y mueren al poco de crearlos. Entonces, básicamente estás recogiendo ADN para que es corregir ese fallo, y digamos que el clon que llegue a corregir ese fallo pues se convierta en el nuevo Adam Roslin, que como vimos ayer se murió en el laboratorio, el verdadero. Se supone que también mataron a la compañera esta que viene de vez en cuando a ayudarte, que se supone que luego, no sé, descubrimos que era su hermana, la hermana de Adam. Se tiró contra las fuerzas de Seth y la mataron. Entonces, entiendo que ya no va a volver a aparecer. No lo sé. De momento vamos a probar este arma que pinta. Muy bien. Con este arma hay que tener un cuidado de la polla. Mirad lo que quita. Es una aberración de la naturaleza. Mirad mi vida como va bajando poquito a poco cada disparo. Pero la cuestión es la siguiente. Para minear todo esto... ¿Me tengo que dar de cabezazos contra el mineral o...? No. Tengo que dispararle. Vale, pues bueno, a ver, hay que disparar, yo qué sé. Anda, que... Cómo me gusta que me ganquen y qué cuidado voy a tener que tenerlo con los ganqueos con esta arma, Dios mío. Porque en el momento en que pierda el escudo me muero. Si no me reparo, me muero en el momento en que pierda el escudo. A ver, lo que sí yo diría que con esta arma hay que llevar
un suministro de... De nanobots encima por si acaso. O sea, solo por el por si acaso. Tienes que llevar un suministro de nanobots suficiente como para... En el momento en que te estén calentando. Tirártelos. O arriesgarte. Eso ya depende de cada uno. En plan, bueno. Se supone que esta arma, según vas perdiendo... ¿Veis? Mira, 249. De empezar a 240 a 249. Vamos a forzar, ¿vale? Como los primeros mapas. No creo ni que me toquen. Uf, amplificador de escudo y nano kit. Muy guay. No creo ni que me toquen los primeros mapas. Vamos a probar a intentar quedarnos al mínimo posible de vida. A ver qué pasa. Digamos que esta arma juega un poco con el factor riesgo recompensa. Podríamos llamarlo así. Cristal. Digamos que lo bueno de esta arma es que solo te tienes que preocupar en mejorarte los módulos y tal. Por ejemplo, el más de reactivación de escudo. Vale, sí, pues eso, que hay que conseguir cositas. Nos podemos crear, que nos podemos crear, pues a lo mejor un blindaje adaptable para que no nos hagan tanto daño. Un escudo de emergencia, por ejemplo, nos vendría muy bien. Ah, bueno, a ver, claro, se destruye después de usarlo. No sé cómo. A ver, podríamos fabricarnos uno de estos porque entiendo que solo se pierde en el momento en que tu vida llega a cero, ¿vale? Digamos que no se pone a cero y te salta esto. Supongo. Vale, ya iremos viendo cuánto conseguimos materiales, ¿vale? Esta runcita hay que tomársela tranquilo porque pinta que... Pinta que esta arma es eso, es riesgo-recompensa. Hay que ir con ojo con eso. Vale. Uf, qué montón de materiales hay por aquí, Dios, qué gusto. Los ricos nanites. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay cosas por aquí flotando? ¿Por qué sí? A ver, yo no me... Ah, vale, porque son restos de un... Vale, un naufragio. Más nano kits. Bien, bien. Y yo creo que esta build, básicamente, con este chisme es... jugar muy pussy. O sea, jugar muy, muy, muy pussy. Se aguanta un disparo. Tienes vergüenza. Es jugar super pussy, despacito, con buena letra. Apuntar a los enemigos. O sea, intentar reventarlos antes de que ellos siquiera te vean. Porque tienes alcance para ello. O sea, 4 kilómetros de alcance te da para eso y para más. Mira, un blindaje adaptable, que de puta madre. Ahora vamos a hacer menos daño. Un dron de combate. Solo puedes tener un nano kit. Me quito uno de los nanokits. Dron de combate puede llegar a estar bien. Aunque prefiero el dron de... El dron de escudos. Al final me fabricaré. Yo creo que es eso. La build esta gira en torno al escudo. ¿Vale? Que no sé. Intentar por todos los medios que no se te acabe el escudo. Tener drones de escudos. Tener escudos amplificados lo más altos posible. Etcétera. Ah, y de nuevo, tenemos que quitarnos el inhibidor de la señal antes de que nos vengan los Ocar. No sé si con este cacharro me podré enfrentar a los Ocar. No quiero probarlo. Porque a lo mejor salgo escaldado. De hecho, es muy probable que salga escaldado.
Pero no recuerdo si una vez terminas el juego por primera vez, los Okar tienen una cantidad fija que salen. O sea, de normal, antes de terminar, creo que las. Como que los Okar no tienen fin, pero una vez llegas, no sé si. Sí que tienen fin, no recuerdo muy bien cómo estaba eso. Capacidad, ¿eh? Full capacidad. Necesitamos capacidad de escudo aquí, pero para parar un camión. Vale, tenemos que buscar el inhibidor de señales, que seguramente nos lo hayamos dejado allí donde estaba el campo de escombros. Muchas veces el cabroncete está por ahí flotando sin más. Y para buscarlo te puedes volver majara verde. Vale, para acá no está. Para acá, para acá, para acá. Joder, es que veo nanobots y tengo que tirarme por ellos. Con esta build necesitamos nanobots. Mira, ya nos ponemos en 270 de daño. Ojo a los 270 de daño. Hemos quedado en que el nivel tiene que estar para allá. Ni puta gracia que en el primer mapa del primer sistema te pongan un inhibidor, ¿eh? Pero ni puta gracia. Porque un inhibidor puede significar tu muerte si no lo buscas lo suficientemente rápido. Vale, va a estar en el campo de escombros. ¿Dónde coño está, tío? Me estoy acercando, pero no sé dónde. No. Me estoy alejando. Me estoy alejando. Por aquí. 75, 74. ¿Qué pinta de llevarme mal con este sistema de búsqueda va a tener esto? Madre mía. Tiene la pinta de que me voy a llevar como el orto con este sistema de búsqueda. Ya no se está ahí, coño. Ahí. Te digo yo. Si está la no corre. Más justo que un dedo en el culo. Si voy por aquí. A ver, si voy por abajo tengo un mapa más. Vamos, claro. Vamos por arriba y ya veremos. Qué cosa más vacía. Vale, aquí parece que hay unas tres de bordo. Vamos a mirar a ver. 274 de daño y subiendo. Solo hemos perdido un cuarto de vida. Ya, es que es eso, un cazaocar. A ver. Nuestro rango máximo es 4 kilómetros, ¿eh? Ahí ya le podríamos dar. La cuestión es darle, ¿eh? Mira, lo hemos volado un disparo, un cazaocar. Un explorador forajido. Estamos a 4 kilómetros. Y casi lo volamos de un disparo. Ahora mismo somos el francotirador definitivo. Pero claro, si tú te acercas a un sitio de estos y tienen, por ejemplo, una emboscada, igual te mueres. Epa.
minas, tío, qué peligrosas son. Vacío, como a mí me gusta. Putas, ¿cómo te ponen ahí para que te estrelles? Mira, seguramente no suelte chatarra para fabricar cosas. Lo bueno, entre comillas, es que no hay que gastar recursos en fabricar armas ni en mejorarla y no, porque no tenemos. No sé, esto entiendo que no se puede mejorar. Bueno. Si encontrásemos un poquito de combustible o algo. Escudo delantero plus, no podemos llevarlo. No es para nuestro. ¿Qué me han dado? Desviador de energía MK2. No. Este en cuanto puedo lo voy a desinstalar. Cargador de módulos y chatar. El cargador de módulos puede llegar a estar medio bien. Pero no sé, prefiero llevar cosas relacionadas con el. Con el escudo. Vámonos, por aquí no pinta que haya más. Poco a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, le vas cogiendo un poco el ritmo a esto y dices, bueno, el sistema no pinta que tenga grandes recursos. Importante, tenemos que ir a visitar al científico, que tenemos el inventario llenísimo de energía viridiana, pero petado hasta el culo. Oh, a estos es importante matarlos. A ver, en una run como esta, no. Vale, en una run como esta, no. Es importante. No, no, de hecho, da igual. Porque te sueltan energía oscura cuando los matas. Entonces tú te puedes cargar unos poquitos. ¿Con quién te estás metiendo, colega? Creo que no, ¿eh? ¿Pero qué hacéis, desgraciados? ¡No os lo carguéis! Que es un transporte de créditos. La madre que os parió. Vale. 300, ¿eh? Todavía me aguantan. Quitan menos de lo que parece a priori. Diréis, joder, qué cruel, después de que te han ayudado, te los cargas. Pues sí, porque es energía oscura gratis. Y no sé lo que me puede llegar a pedir energía oscura. Ya volverán a salir, quiero decir, cuando salgan. Cuando salgan hay que dejarles que hagan sus cosas antes de que se mueran, te los llevas. Yo creo que esta mejora está muy, muy buena. O sea, está muy, muy fuerte porque, a ver, no puedo llevar armas. Así que... vamos a romperlas todas. Esto. Mira esto, tío. Minas de plasma. Vamos a ver dónde combate. Blindaje adaptable. Si ya tenemos uno. Un láser de pulsos. Tú plus plus en el sector 2.
Bueno, en el sector 2, no, en el 1. Mapa 3. Es que no sé cómo llamarlo. Mapa 3, sector 1. ¿Ves? A este tipo de cosas me refiero con los ganqueos. Como te quiten el escudo, estás jodido. Con esta arma. Mirad ya la vida que estamos. Tenemos 313 de daño. Y mirad a los cazas de esto. Tampoco les hemos. A los de Heave tampoco les hemos reventado tan fuerte. Necesito varios disparos para matarlos. TX. No, tiene demasiado punto. Tiene demasiado poco punto de daño. Los TX solo rinden cuando son de MK3. Cuando son MK3 sí que cunden, porque mejorados son prácticamente como la versión estándar de este escudo, pero con una recarga súper alta. A ver, realmente si ves que no te quieres quedar a uno de vida, siempre puedes coger los nanobots y decir, pues, recargadme, yo qué sé, hasta este punto, ¿sabes? Yo creo que hay mucha gente que dice, va, el arma de los antiguos es súper aburrida de jugar, tal. Perdonadme los que digan eso, pero a mí me parece divertida de cojones. No tenemos capacidad de escudo. Bien. Me gustaría encontrar, porque no sé si existe el escudo normal en versiones MK2, MK3 y tal. No sé si existe siquiera. Y la verdad es que me gustaría encontrarlo, simplemente por ver cuánta capacidad puede llegar a ofrecer un escudo normal en versión MK3, por ejemplo. Porque nunca lo he visto. Esto ya va cada uno en función a lo que se quiera arriesgar. Si tú te quieres arriesgar a quedarte a uno de vida, pues dejas que el arma te vaya consumiendo hasta que te quedes a uno de vida. ¿Que te quieres quedar más o menos a la vida que estoy ahora para tener un poco de salvaguarda? Mira, a esto me refería. Gracias. Los ancestros me han escuchado. Vale, pero no, esto es un escudo normal, pero mejor. Lo que pasa es que tiene un cupo de energía más bajo. Ah, bueno, claro, porque está ya mejorado el mío. No, no. Vale, digamos que es. Quiero un escudo de estos, pero en versión SMK. No sé si existen siquiera. Pero yo creo. Ya está, pues vámonos. Uf, combustible, ¿eh? Necesitamos combustible. Que como no nos quedemos sin combustible, nos vamos a reír menos. Todo esto, ¿cuánta energía gasta este arma? No me he fijado. Ah, vale, no gasta energía, claro, gasta vida. Ah, no, sí, sí que gasta energía, coño, un 12,6. Vale. Por algún motivo no sé, pensaba. Pensaba que. No sé si con esta arma me puedo llegar a meter contra el comerciante. Puedo ver qué tiene. Una clave de acceso por 5 células. Toma, toma. Qué bueno. Reductor de daño por 3. Qué buenos trades tiene hoy. Oye. ¿Qué clase de estafa es esta, colega? Quiero decir, ¿quién te va a dar 3 de materia oscura por 2 misiles ligeros de mierda que se fabrican con chatarra y minerales? No sé, ¿intentas tomar a alguien por tonto? ¿O cómo va esto? Vale, consume menos 20 de energía. Y esto. Lo que vamos a hacer es crear, a lo mejor, 2 de duración y 1 de consumo.
Yo creo que podemos hacer eso. A ver, me puedo intentar meter con él. Me pongo a la distancia máxima que me admita esto. Me puedo intentar meter con él. ¿Qué coño es eso? A un forajido. Nunca. A ver, me metí una vez con el comerciante y no salió muy bien. Más que nada porque se termina yendo. Es que me puedo poner tan absurdamente lejos. Vale, 4 kilómetros. Se termina yendo. Vale. Y no sé si eso impide que haya más comerciantes. Tengo ni idea. Creo que te los puedes llegar a cargar y creo que me. Si lo hubiera disparado el motor de hipersalto, probablemente lo hubiera matado. Pero como soy así de imbécil. Mira, un momentito a bajarle un poco la música, tío. Que la escucho súper alto. Sí, reporta, reporta. Mira, cómo me echa chispas la nave, tío. Estamos ya en 3.35 de daño. Dios, genio. Paseando. No hace daño, no hace tanto daño como a priori podría parecer. A ver, los de Jaive sí que es verdad que los capas de Jaive son muy duros. En términos generales son bastante duros. Aunque los cazas pesados, estos, los cazas normales, están bastante duros. Aún así. Aunque te meten un castañazo de 340 prácticamente por disparo. Y que ni lo sientas. No te baje ni el escudo, hostias. Ojito luego cuando vengan los bombarderos y las versiones MK, ¿eh? Combustible. ¡Ay! Claro, tengo que tener cuidado al coger nanobots. Porque los nanobots sobrantes te curan. Y te bajan el daño. A ver, también os digo, yo creo que esto va de. No creo que vaya de quedarse a uno de vida. ¿Vale? Creo que va de mantener un equilibrio entre lo que te quitan. Y lo que te curas. Y lo que quieres quitar tú. Porque es eso, creo que quedarse a uno de vida. Como te ganquen, estás muerto. O como se acerque la gente más de la cuenta que no esperas que se acerque, igual te mato. Yo creo que va de eso, de ir con cuidadito. Este arma es ir con cuidadito, no tener prisa, no tener estrés, por así decirlo. No puedes quedarte más de un escudo, digo, a lo mejor yo pensé. Lo que sí puede estar bien. Lo que pasa es que tiene solo 1000 metros de alcance el disruptor de escudo. Hace un disruptor de escudo, de reventarles el escudo con el disruptor y partirles la boca con un disparo. En plan, pegarles todo el daño full al casco. Eso sí puede estar interesante. Vale, escudo de emergencia gasta bastante. Gasta materia oscura y energía oscura. Gasta de las dos cosas, ¿eh? Hostia. Ahora algo interesante. No, desconecta, desconecta. Ahora algo interesante aquí.
Verás para bajarme las corbetas con esto. Para las corbetas, mi arma principal contra las corbetas son los misiles de corrosión. Las corbetas es bastante jajas tirarles misiles de corrosión. Vale, a ver. Carta estelar. Aquí está el tontito este. Vale, si vamos por la ruta de abajo nos encontramos a todo el mundo. Ok, perfecto. Este es el que nos encarga trabajitos y tal. Vale, ahí hay una estación de repostaje de G&B. ¿Y dónde está el enemigo de la web? Ya no hay enemigos. Vamos acercándonos a la estación de repostaje. Con este arma ni me lo pienso. Jefe que se mueva, jefe que va la cazuela. A los puedo matar un escuadrón entero de jefe antes de que siquiera se expliquen. Me acaba de ver, ¿eh? Tiene su visión a 2 kilómetros. Epa. Hola. ¿Cómo mola, eh? Amplificador de escudos MK2. O sea, es que con... Tengo tan claro que con esto... No. ¿Esto qué es? Oh, tengo tan claro que con esto... Necesito una estación de repostaje, los reviento. Necesito... Simplemente necesito créditos, necesito lo que sea. Pum, los reviento. ¿Qué? Las torretas. Ay, ay, ay. Que me pegan. ¿Veis lo que os digo de quedaros uno de vida? Mira cómo se me ha quedado el escudo simplemente por acercarme sin pensar. Por simplemente acercarme sin pensar. Por eso digo que hay que ir muy cauto con este. Jugando con esto hay que ir muy cauto. ¿Dónde pego? Y con buena letra, que no tenemos ahora mismo mucha prisa. Allí hay una torreta. ¡Pum! Credits. Joder, 380 créditos, la puta. Vale, ahora mismo, como tenemos el inventario petado de nanobots. Se nos van a sumar a los nanobots que hay allí, se nos van a sumar a la vida, entonces. Bueno. Epa. Yo que sé, es tener un equilibrio entre vida y daño. Yo creo que es eso. En plan, si te encuentras nanobots, a ver, tampoco que estés full vida. A ver, es que es eso. Si quieres en un momento dado quitarte vida a propósito, pues siempre puedes disparar y ya está. ¡Hola! ¡Cuánto combustible, Dios! La verdad es que agradezco que haya tanto combustible por ahí. Hola, ya vamos full. Ya podemos ir. A ver. Basta. Vale, a ver, este que quiere. El L, que este. ¿Qué tienes ahí para mí, amigo? Le puedes disparar, eh.
Con todos los aliados que sean. En plan, así aliados como este y tal. Oh, what? Oye, estate quieto que te vas a matar. Les puedes disparar. Entiendo que si les disparas se jode el asunto. Vale. Básicamente desde el último golpe subió peldaños. Ahora es consejero. ¿Tienes un encargo para mí? Claro que sí. Vale, tienes que despejar una zona de forajidos. Sustancia gris. If I remember correctly, destroying them is a valid type of suicide. There is a way. Here, take these highly advanced damage limiters. When a swarm explodes, quickly use the limiters to crank up your defenses. Damage limiters? Makes sense. I'll try it out. Hey, it's appreciated, man. What you're doing, it's really great. Right. No problem, Alec. Vale, te da. Reductores de daño MK2. Me lo voy a poner. A ver. Te quita un 50% del daño. Se supone que esto hay que utilizarlo para eso que dice de los enjambres de sustancia gris. No sé qué son. Y me da miedo, la verdad. Pero bueno. Yo qué sé. Me da miedo no saber lo que son. Porque la última vez que me metí con algo que no conocía. Digamos que acabe muerto. Gas. Tengo una teoría sobre las tormentas de relámpagos esta. Que no tengo ni pajolera idea de si será verdad o no. Que si las pasas con turbo no te afectan los rayos. En el momento en que te paras es cuando te afectan. Ya digo, no tengo ni pajolera idea de si eso es verdad o no. Pues vámonos, aquí ya no hay mucho más que ver. Porque allí no hay nada, ¿no? Hay forajidos. Si hay forajidos, puede que haya algo. Los forajidos siempre van en busca de cosas. He visto más que de sobra, pero yo qué sé. Vale, los nanobots. Ya me estoy curando más de lo que me gustaría. Pero bueno, supongo que para estos niveles tampoco igual. Lo mucho o poco curado que vayas. Vale, plano bot dispersing. Seguimos necesitando encontrar el mod de... O sea, nos suicidamos un poco de vida en esto. Necesitamos el plano de la ametralladora de 40 milímetros. Que todavía no lo hemos encontrado. Y es una de las misiones que tiene el comerciante. El Tarín ese, o Tareno, como de hecho se llama. Caza Sokar. Qué pena. Los cazas Sokar tienen un escudo muy fuerte. O bastante fuerte. Pero una integridad estructural de mierda. Entonces esta arma es perfecta para cazar Oka. Vale, los Heide dando por saco. Entiendo que este ahora me pagará la recompensa por haberme cargado la tía esta que nos cargamos ayer.
Transporte de equipo. Vale, hay que romper los motores de salto. Para que no se vaya a ningún lado. Frágiles, están a la que caen. Vale, tenemos por aquí crédito, chatarra, más créditos. Plano del rayo láser mejorado. Ah, no, es un rayo láser mejorado, sin más. Vale, pensaba que era un plano. Todo esto lo podemos mandar a la mierda, o sea, sin pensarlo, porque no podemos cogerlo. A ver, que sí, que hay gente que entiendo que hay gente a la que le aburra este arma, pero yo qué sé, es mi primera run con ella. Me lo estoy pasando como un crío chico con ella. Evidentemente tiene sus carencias y tiene sus partes buenas. Como todo en este juego, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Hola, amigo Mauricio. Ven aquí, que quiero mi dinero. It's me. Ah, yes. My new subcontractor. You have something to report? Celestine Phoenix's ashes, like you asked. Wonderful. Your reward has been transferred. And in case you're interested, si te interesa, estoy buscando a una traficante de drogas que vendía sioxinas adulteradas. Sioxinas. Dejó a miles en estado de muerte cerrada. Hostia puta. ¿Por qué no te encargas tú mismo? ¿Acaso no es tu función principal? Así es, pero estoy muy ocupado. ¿Y te imaginas la cantidad de tareas que tienes para mí solo? Claro, es tu elección. O sea, hay un traficante. ¿Lo tomas o lo dejas? Claro, tiene mucho más, es un cazarrecompensa. Este es un cazarrecompensa, mira, me ha pagado. Bueno, no está mal. Vale, ya tenemos uno de. Vamos a poner. ¿Qué mod tiene puesto? El de consumo, vale, ahora vamos a poner uno de duración ahora. Descarga de energía. Agota la energía de la nave para provocar una explosión alrededor. La cantidad de energía restante determina el daño básico que inflige. Desactiva el escudo si está disponible. ¿Cómo? Hasta luego. Ah, vale. Vale. Este chisme no es bueno que lo tengamos. Ah, mira, esto está bien. El menú radial este. No sabía que podíamos tener este menú radial. Vale, eso no está bien básicamente porque nosotros dependemos de tener escudo. Si eso nos lo quita directamente, lo tenemos que mandar al paseo cuanto podamos. Mira, combustible extraíble. Qué guay. Porque estamos petados de combustible. No sé ni para qué lo quiero. Vale, resto. Minas. Por aquí con cuidado.
todavía explotamos. Vale, en estos gastos no suele haber gran cosa. Nunca lo hay, de hecho. Vámonos. Vale, ahora encontramos a la señorita esta de Heide. Soy hostil con ellos. Cuidado, tengo que enseñar el agujero de gusano. What? Carly. Hey, fancy that. Pretty crazy coincidence, right? Adam, what are you doing here? I just happen to be in the area. I'm as amazed as you are. Really? You can use wormholes? Now that is unusual. I can detect and open up wormholes. It's G&B technology they lent me to complete my tasks. From G&B? Why have I never heard of this before? And where do these wormholes lead to? Standard G&B equipment. It's just not for everybody. That's enough questions, Adam. I really don't have to explain myself to you. Hombre, no. La verdad es que no tienes por qué. Curious is all. Well, you know what they say about curiosity. Look, I've got a lot of stuff to do. At this rate, I'm sure we'll meet again. I think I should inform you. Most wormholes in this part of the cluster lead to the Okar homeworlds. I cannot imagine that G&B would have authorized this. To the Okar homeworlds? Hive, do you think this really is G&B tech like she said? Ooh. The wormholes are a byproduct of Okar mining activities, created while excavating the highly volatile crystal energy source, which the energía meridiana, claro. Básicamente, the energy crystal signatures released generate a wormhole's basic physics. In time, the Okar developed a resonance to manipulate the wormhole's stability, allowing safe and fast passage. The main product, Viridian energy, is primarily used to power the internal infrastructure. For G&B to possess this technology is possible, but for them to use it would be a violation of the current armistice agreement. So Carly is definitely up to something. Vale, básicamente lo que acaba de pasar ahí es lo siguiente. Esta mujer ha salido de un agujero de gusano. Vale, te he dicho, no es asunto tuyo que de dónde se ha acabado esto. Y mira, pum, y se va. Vale, y ahora la nave esta, el AV este, te ha explicado que los agujeros de gusano son provocados, digamos, no intencionalmente en un principio por los Okar, ¿vale? Porque digamos que extraen la energía viridiana, la extraen en su actividad minera, y la energía viridiana es precisamente lo que provoca que se creen los agujeros de gusano. Lo que pasa es que los Okar, digamos que han aprendido a canalizar esa energía para utilizarla en su favor y digamos crear agujeros de gusano para viajar a placer. ¿Qué pasa? Que se supone que esa energía, esa tecnología es exclusiva de los Okar, y cualquier otra persona que pudiera llegar a replicarla o a utilizarla estaría violando el acuerdo del armisticio. Entonces, ¿qué hace esta mujer utilizando un agujero de gusano? En principio es posible que G&B tenga esa tecnología, pero estarían violando el acuerdo del armisticio si alguien la utilizara. Entonces, como dice nuestro amigo Adam, el misterio se complica. Es que ni me lo pienso. Veo un G&B, lo mato. Toma por culo. Salvo. Hostia, el plano del cañón Gauss, qué bueno. Salvo que los G&B me puedan proporcionar, o sea, el hecho de que sigan vivos me pueda proporcionar un beneficio, como por ejemplo salir de una encerrona como la que de ayer, que si no llego a tener Heave estaría que me mata. Ningún tipo de vergüenza al respecto. Yo os lo voy advirtiendo. Aquí me faltan torretas. Ah, vale, ya decía yo. Tío, como poco me faltan dos. Aquí hay una y seguro que la otra está al otro lado.
alanes. Y aquí en la caja. Nanobots. Bueno. De nuevo, ahora mismo no necesito. O sea, tengo potencia suficiente para cargarme los bichos que van a salir. Incluso full build. Que luego a lo mejor me hace falta más potencia. Bueno, ya miraremos. De momento tengo potencia de sobra. Lo que. ¿Tenéis combustible por aquí? Sí, ¿no? Joder, qué poco combustible, coño. Vamos a mirar ahí. Escudos, no es un normal. Nanoquín no creo que me vaya a hacer falta. Básicamente porque no, creo que no voy a tener casi nunca la vida suficiente como para hacerme falta. Inyector de energía, inyector de minas de plasma, virus drone. Salto de plasma. ¿Qué es esto? Activa al instante el hipersalto de la nave sin necesidad de alimentarla o cargarla. No consume combustible. ¿Onto? Ah, de alimentarlo no. Vale, activa instantáneamente el hipersalto de la nave sin necesidad de alinearlo o cargarlo. Básicamente tú le das y automáticamente saltas. Por si tienes que hacer un salto de estos de emergencia super mega. Oh, me consume 8 de energía oscura, ¿eh? Ojo. Su puta madre. De hecho, lo que no tengo son procesadores. Energía oscura sí tengo. Puedo tener uno de esos por ahí por si necesito salir pitando. Pero no sé, de momento vamos a hacernos un par de drones de estos. Porque puedo. No parece que haya gran cosa. Oh, aquí hay algo. Hay un generador de escudos y un cofre. Esto es una base. Premio. Es una base a la que no tengo acceso. Ah, vale. Bueno, puedo entrar porque tengo una clave. No lo puedo poner porque, por ejemplo, hay cosas que no quiero como esto. Esto de verdad que no lo quiero. El hecho de que me deje sin escudos. Y esto tampoco lo quiero. Un momento. ¿Qué puedo hacer? Turbo energético. Hostia, qué pena que no pueda cogerla, ¿eh? Deriva infinita. Anda, mira. Hemos encogido una mejora de esto. Vale, entiendo que por aquí no puedes entrar a no ser que tengas la clave. Entiendo que ese generador de escudos es para salir. Si no, me hubiera pegado un disparo en la polla por tener que gastar eso, que me ha costado dinero. Bueno, realmente dinero no me ha costado recursos, pero hubiera sido molesto. Hay que pagar por eso. Una de esas mejoras que te puedes poner como los glifos de los Aucar y tal. Vámonos, aquí no hay nada más.
Vale, lo primero es lo primero. El taller está cerrado. Me lo esperaba. ¿El turbo energético qué hace? Ahora. Hostia. Vale, te gasta energía a cambio de un pequeño turbo ahí súper fuerte. ¿Qué es? Un transporte de equipo. Hombre, el equipo me sopla un poco las pelotas, pero... ¡Hola! ¡Qué banquito más rico, eh! ¡Miam, miam, 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 miam! Ñam, ñam, ñam. Con patatitas me lo comí. Aunque... Tengo plan. Joder. Ojalá me encontrara ahora... Cógelos. Ojalá me encontrara ahora con cazas de élite, tío. Ahora estoy bien armado para pelearles a los cazas de élite. Reigel, algo más. Hasta los bots, tronco. Hasta plasmita rico. Voy a asaltarlo, pero vamos. Pero qué manera de asalto que voy a hacer. Aún así, todo esto recogedlo, aunque no podéis crear armas y quitar ni misiles ni nada, recogedlo. Porque seguramente podáis fabricar consumibles y tal, consumibles si puedes tener. Y bueno, pues consumibles, yo qué sé, te puedes hacer un montón de consumibles de recarga de escudo instantánea, bueno... Para tenerlos ahí, que no te quiten escudo, yo que sé. No, los mocardos. Es lo que digo, con este arma lo único que te tienes que centrar es en fabricarte los consumibles y los equipamientos. También os digo, no sé para qué coño sirve el turbo energético si me gasta energía y además me quita el escudo. Es un putísimo mierdón como una casa. Procesadores. Que claro, tanto no bota al final de estar siempre petado de vida.
procesador. Mira con esto. Dios, eso no desgraciamos. No tenéis caso ir por ningún lado. Tenéis vergüenza lo que no tenéis. Pues ahora vámonos. Te gasta una barbaridad de energía y encima te quita el escudo. ¿Qué dices? Gracias. Vale, aquí quién hay. Carta estelar. Tenemos otra vez aquí esto. Ah, tío, tenemos que elegir entre la misión o una runa nueva. Me cago en... Voy a coger la misión. Otra vez Kerli aquí, tío. Mano no vos, la virgen puto. ¿Qué es aquello? Coño, una corbeta, ya tardaban en aparecer. Aquí, ¿sabes? Ni dron ni hostias. Bueno, pues está bien, ¿no? Ha estado bien lo que ha durado la corbeta. Hostia, tú. Que me viene toda la flota Ocar, tú. Me viene la flota imperial de los Ocar, pero ¿qué está pasando aquí? Dicho que le has hecho a mi primo. Y se han cabreado. Secuestrar. Hostia, minas de plasma MK3. ¿Cuánto quita esto? ¡Buah! 350. Su puta madre. Combustible, crédito, más combustible. Virus drone. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Cargamódulos. El cargamódulos puede estar muy bien, pero... De momento...
Creo de energía mega 2. Esto me gusta. Me da más energía. Pues por ejemplo, el turbo energético se podría tomar por culo. Me parece un soberano mierdo, así en términos generales. Bueno, vamos a recoger toda la mierda espacial que ha soltado la... la corbeta. Es que ya no, torreta ametralladora. Energía virillada que no podemos coger, de nuevo. Porque tenemos que encontrar al señor del laboratorio, que parece que va a estar en el último puñetero sector de aquí. Vale, ¿dónde está el transporte de créditos? Allí. Transporte de créditos sin vigilancia. ¿Por qué huele esto tanto a emboscada? Tal vez tenía que hablar con ella antes. Pero ella no deja de ser de Haven, ahora que lo pienso. Igual se han puesto nerviosetes los de GB. Un poquito. Que eres más difícil de apuntar que un pato en una feria. No tengo muy claro lo que... O sea, sé que ella es de Heibe y tal, pero... No, tiene pinta de ser turbia, ¿vale? No sé si me explico. Hey, Alec. Yeah, I've arrived at the location. Great.
I just wanted to remind you to use the damage limiters once the swarm explodes. That's what I'm intending to do, Alec. Thanks. Good luck. Encuentre y destruye los enjambres de sustancia gris. Bueno, no voy a dejar pasar ese dinero. Estaba apuntando y no lo veo. There they are. Why are these things even alive? It is not what you humans would call alive. It is more an autonomous state of existence. Recuerdo que a estos bichos se les podía ir dando cosas para que se comieran hasta explotar. De hecho, es un logro. Que no sé. ¿Qué les tengo que dar de comer para que exploten? Quiero decir, ¿no puedo soltar cosas? ¿Qué pasa si me tocan? A lo mejor es eso lo que tienen que comer. ¿Y me tienen que comer la vida? ¿Quién me está disparando? Vale. Puedo intentar que pasen por aquí. A lo mejor lo que se tienen que comer es esto. No aparecen. O sea, es que sé que hay un logro. One down. Componentes dañados. Vaya. Jeje, por eso te dicen que usas el reductor de daño. Vale. Vale, no pasa nada, estamos bien. No me tengo que arreglar primero el soporte vital, menos por eso llevo nanobots encima, más que nada. Para curarme en este tipo. A ver, en este tipo de situaciones no, no era la idea. Ah. ¿Qué acaba de pasar? O sea, te siguen y da igual lo lejos que estés, te siguen y te pegan y te matan. ¡Ah! ¡Ah! No me esperaba eso. ¿Veis? ¿Veis lo que decía antes? O sea, ¿veis a lo que me refería antes con no meterme con cosas que no conozco? ¡Qué puto desastre! Vamos a hacer otro run, con la arma esta. O sea, esto no se va a quedar así. Ya se lo digo desde ya. Se nota que nos encontramos más dinero. Se nota bastante.
Voy a mirar un momento. A ver. Pilotaje. Reajuste de propulsión, ya lo teníamos. Deriva infinita. 50% menos daño por colisión. Reduce la amortiguación de inercia. La amortiguación de inercia es cuando te quieres girar en el... O sea, cuando quieres girarte, te cuesta más. O sea, si no tienes amortiguación de inercia, ¿no habéis visto antes que nos han incrementado la amortiguación de inercia? Y me ha costado un huevo poner la nave derecha. Pues, que va, no merece la pena. Pues como estaba. Nos hago una partida normal. Dice alguien que se acaba de morir en el sector 3 porque le ha explotado una materia gris. ¿Qué decir? Normal, sigues teniendo una... What? Sigues teniendo... O sea, que te quitan créditos, pero es normal. Se supone que normal me debería, debería recibir la recompensa íntegra. Pues vámonos. Ya me ha jodido morirme así, ¿eh? O sea, me parece tan patético morirse así. Me cago en la leche. Y otra vez sin llegar al... Sin llegar al tío este que nos cambia la energía viridiana, tío. Otra puta vez. Thank you.
hemos cargado un transporte de combustible. Estaban peleando ahí, digo, oye, pues yo qué sé. O sea, ligero la carga. Mira los Algar. Qué cachondos. No me voy a dar por culo. Bueno, en normal, en dos sistemas. En dos mapas hemos sacado casi lo mismo que en tres sistemas. La partida anterior en fácil. Entonces supongo que jugar normal, aunque no dures tanto. Que entiendo que claro, todo el mundo quiere ganar la run, pero aunque no dures tanto, pues al final... De lo que se trata es de ir mejorando las naves. Una vez mejoras las naves y sacas ventajas mejores, pues te resultará más fácil avanzar. Y entiendo que no vamos a jugar en fácil toda la vida, tío. Hay que... Que no arriesgo. Se nota, que tienes más daño por colisión. Joder, que sí se nota. Esto ya me mato. Hipersalto. Yo también me elegí los dos mapas difíciles, tío, porque soy especial. Esta nave cuando tiene que ser cachonda es con un módulo de camuflaje. Que tú te pongas a disparar a 4 kilómetros con un módulo de camuflaje y que no te vean. Literalmente eres el francotirador invisible.
Oh. Un dinerito. 12.400 y pico. En la ronda anterior he llegado a la mitad del sistema 3 y había sacado 13.000. Cuento de jugar en normal, de momento. Cuando pongan las cosas complicadas, pues nos joderemos. Que con esta arma a lo mejor debería plantearme empezar en el sector 2. Pues no, te diría yo que no. Porque realmente en el sector 1 no hay misiones que te puedas saltar. Ni nada parecido entonces, yo qué sé. What? Con cuidado, es normal con las colisiones, eh. Mira, me acabo de quitar. O sea, una barbaridad de escudo simplemente por pegarme un topetazo. No parece que haya nada más en este sector. A lo mejor si, no sé, en la siguiente run si me matan pronto me pongo lo de empezar el sector 2. Tal vez. Es un comerciante aquello, ¿qué coño es? ¿Comerciante o una gasolinera? Un comerciante. Dios, es que... Con este daño ya te cargas a los Ocar de un disparo. Con toda la vida que te han quitado. Ametralladora. Joder, podría ser una ametralladora de 40 milímetros, tío. Que estoy hasta el nabo de buscar uno. De todas formas, no la me la puedo llevar, así que. A ver, ¿qué tenemos? No me convence nada de lo que tienes con Eva. Pero lo que es nada. He disparado los motores de hipersalto y no da igual. Creo que no te puedes cargar a este bicho, a no ser que tengas una aberración de daño. Y esto no tiene suficiente DPS para eso. Diréis, pero Arrow, no te repares, juega al límite. No. Con esto, con el normal, como te pegues un topetazo sin querer con un asteroide de mierda, te quites el escudo y te estés peleando con algo, te mueres. Me tengo que acostumbrar, tío, a la mejora de... O sea... Al daño de colisión nuevo, a tener menos mercaderes, menos recursos... Sí, ganas más dinero. Y aún así, por algún motivo, tienes algún tipo de penalización. Los enemigos tienen mejor puntería. Normal.
Todo depende del daño que te hagas de la velocidad a la que vayas. Es un topetazo, pues, con poquito daño tampoco. No pasa nada. Una mina, combustión. Como se nota la mejora que le puse de los créditos, que subió la mejora de créditos a tope. O sea, antes de terminar el primer sector, que es en cuanto warpeemos de aquí, ya he sacado más dinero que en tres sectores en la partida fácil. Sensores desactivados, en serio. Vale, aquí por abajo que tenemos un trozo de ADN. Y aquí, este chisme, que tiene como una especie de agujero de gusano. Aquí no pueden aparecer ogres, así que te puedes estar el tiempo que quieras. Está allá. Coño. Aquí ya ves de dónde te atacan, tío. Es el sitio ideal para que te ganquen. Porque ellos sí te ven, pero tú ellos no. Por un motivo. No sé quién me está apuntando. Bueno, mira. Me parece muy correcto esto. Que te salgo los aliados estos. Te los cargas, te dan energía oscura y a lo mejor va por culo. No sé qué más debería buscar aquí. Parece que haya más, ¿no? Y si lo hay, no lo veo, así que... No es que no lo vea, es que no lo puedo ver. Y tengo que buscar la alineación con el salto. Ahí. Hay como un desvío extraño. No sé exactamente qué podrá llegar a ser. Pero quiero ir a por el ADN. Hostias, uno no cae. O sea, un. Otro comerciante. PIB de élite. PIB es hostil. Pues mira tú bien. Otra vez. Combustible, crédito, más combustible.
Oh, una clave de acceso. Por esto, niños, hay que matar a los élites siempre que puedas. Los élites casi siempre tienen claves de acceso. Casi siempre. Ahora iremos al comerciante a ver qué tiene. Hay que tener mucho cuidado con los peligros naturales, ¿eh? Como esos. Con esta vida, un peligro natural fuera de control y nos morimos. Sin querer. Hola. Vendaje de azar nos vendría bien. Tenemos chatarra. Se nota, ¿eh? Se nota que te dan menos cosas. Menos recursos en general. Vamos a ir así. Vamos a ir con cuidadito, pero vamos a ir así. O sea, un rayo de estos no te puede instaquilar, no te puede quitar todo el escudo. También hay que ser gilipollas para meterse en mitad de todo el medio de una tormenta de plasma. O haber algo muy bueno que recoger. Una de dos. Vale, que se supone que hay aquí un fragmento de ADN de estos que nos hace falta. According to the coordinates, there should be a DNA fragment in this vicinity. Let's only hope retrieving it doesn't become a problem. A eso me refería. A eso me refería. Con no ir con tan poca vida. A eso me refería con el riesgo recompensa, ¿vale? Precisamente a esto. Pues eso. No, nos hemos muerto. Otra vez.
Me tengo que acostumbrar a la dificultad normal, ¿vale? Lo siento. No puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa que lo siento. Vamos a empezar directamente en el sector 2, ¿vale? O sea, me podía haber tirado el amplificador de escudo, me podía haber tirado las armas, no me he acordado. O sea, no voy a engañar, no me he acordado. Los aliados antiguos, yo creo que solamente son útiles que te salgan cuando... Todo lo cagable, me he equivocado. Y ahora no puede salir. Una vez la vas a despegar, ya te jodes. Pues nada. No le da a confirmar, así que vamos a empezar en el sector 1. Vale, esto se arregla rápido. Ya está, nos hemos equivocado, ya está, volvemos. No, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. No nos dan dinero, no tal, venga. A ver, que yo quería cambiar... A ver... El de que te salgan los aliados antiguos. Quiero cambiar. Instalarlos todos. Los aliados antiguos es lo que os he dicho. Está bien para jugar teniendo equipo. Teniendo un equipo que mejorar y que fabricar y tal, porque en el momento que te salen, prácticamente te aseguras que te puedes crear una versión de MK3. Sensores dañados con el inhibidor de señal. Perfecto, ¿algún problema? Yo no le veo ningún tipo de problema a esto. Cero. Ningún problema. No hay nada en el sector 2, tío. Absolutamente nada. Increíble. Gente, me ve gente, yo no veo a nadie, tío. Esto no ayuda, ¿eh? Mamma mía. Pero ¿quién me está disparando? Esta es un arma de francotirador, tío. No me podéis hacer esto. Esto es un arma de francotirador. El no poder ver a mi objetivo. Me parece muy cochino, eh.
Tengo que me sigue disparando. Tío, ellos sí me ven y yo a ellos no. Me molesta mucho eso. Coño, si está. Si los sensores están dañados, que estén dañados para todos. Es que no puedo apuntar a lo que me está disparando, tío. No puedo. Pero qué puta mierda es esta. De mapa. O sea, a ellos les funcionan perfectamente los sensores, pero yo los tengo rotos. Claro que sí. Vamos bien. A ver, que da igual que nos peguen con este arma. Da igual, da un poco igual que nos peguen, pero coño. Que me peguen cuando yo quiera, no cuando ellos quieran, tronco. Empezamos bien, macho. Claro, aquí no podremos entrar. ¿Verdad? Porque no tenemos clave de acceso. Aquí ya hemos estado. En mi galena. Me parece estupendo. Que a ver, es eso. Es. Entiendo que hay mapas con peligros naturales más que otros. O sea, pues, lo comprendo. Y las tormentas estas, pues joden el instrumental. Pero coño, si me lo joden a mí, que se lo jodan a ellos también. Yo no puedo apuntarles a no ser que estén ultra cerca. Y este arma, como habréis observado, no es para disparar de cerca. Como habéis podido apreciar. Vaya. Obstáculos en el camino. Me está apuntando algo, me está viendo algo. Me voy, me da igual. Es acojonante. Así que tengamos todos las mismas condiciones. Que yo no puedo ver, vale, que ellos tampoco me puedan ver. Ya está. Yo ahí ya me apaño. Si ninguno de los dos nos podemos ver, que gane el mejor. Pero me parece muy injusto que yo no los pueda ver y ellos a mí sí. Ah, ya está, esto es todo. Chitada, créditos. Vaya sector más pelado. Sector con una tormenta eléctrica. Un caza de jeibe por ahí pululando. Y poco más. Y el pulpillo este. O sea,
Lo digo muy en serio, me gustaría una runa en la que pueda llegar al laboratorio del científico para entregar la energía viridiana. No es ni medio en broma. Pero no sé, últimamente los laboratorios están en el quinto infierno. Ah, muy bien. Estáis viendo esto, ¿no? Tengo el salto inhibido. Eso lo primero. Un caza de élite a un lado. Y una corbeta al otro. ¿Qué dices? Oye, vuestra madre bien, ¿verdad? De nuevo, los Ocar tienen mucho escudo, pero no tienen nada de integridad estructural. Ah, bueno. Vaya hostia, se ha metido el chaval, ¿no? El momento en que le quitas el escudo, el Ocar explota. Vale, una clavecita de acceso. Y dineritos ricos. Se va la corbeta ya. Ja, mira cómo se sale de mi rango. De alcance, el puto. Get the bitch. Disparando hasta que explotan, ¿eh? Ahora aparecen los cazas. Aquí te espero. ¿No vienes? No venís, ¿eh? De hecho, me he cargado la corbeta y los cazas no me han fichado. Los cazas de refuerzo han dicho, hostia, ¿qué te ha matado, amigo? Primo, ¿con qué te has muerto? Tengo más rango de lo que sus sensores pueden detectar. Ah, que por cierto, el inhibidor está aquí. Ya que ya puestos. Maldito trasto. De nuevo, si el mapa ayuda, pues con esto es muy bonito hacer cosas. Si el mapa no ayuda como en el de antes, pues es un puto mierdón jugar, pero bueno, es como todo. Si el mapa no ayuda, pues dependes más de tu pericia que de tu puntería. ¿Cómo que hace? Vale. Pues creo que nos podemos ir de este sistema ya. De hecho, ahí queda algo por coger. Hemos dejado una caja en el mismo sitio que hemos estado antes, tío.
No sé, a veces los sensores, tío. ¿Cómo cogen las? ¿Cómo captan las cosas? ¿Cómo las? No, no sé. Se mueve. Dinero. Bueno, contado y depositado. Vale. Joder, esperaba que en el sector, empezando en el sector 2 directamente, yo que sé, hubiera algo o alguien que hacer. Aquí parece que hay un ADN de estos. A ver si puede ser que lo cojamos esta vez. Otra vez los sensores rotos, tío. Me cago en vuestra puta madre. Me dan las ganas de dejar el ADN aquí y que le den por culo. Es que los sensores estén rotos implican que tengo que disparar a ojo. Bueno, implican más cosas que disparar solo a ojo, pero bueno, en principio es solo disparar a ojo lo que implican. Hostia, los ganqueos, madre. Aquí te ganquean más que en el LOL, tú. Pues compañía, no me digas, Adam. ¿Dónde está la compañía? Es que me gustaría ver esa compañía, de verdad. Antes de que me disparasen. Me gustaría ver la compañía antes de que me disparase. Estaría muy de puta madre. Falta chatarra. Bueno, por todos lados, falta chatarra. Pero aquí hay un comerciante. Y tenemos que buscar a nuestro... Bueno, al clon. Que entiendo que será aquello que se está disparando allá a lo lejos. Era justo, me dan chatarra. ¿160 pavos? Me dan 26 chatarras. No, no voy a comprar chatarra, o sea. Acabo de ver algo que se acaba de hacer invisible aquí al lado. Entiendo que a lo que tengo que buscar es aquello. Me encanta atacar a cosas a ciegas, pero no sé ni siquiera a qué le estoy disparando. Vaya, que es un clon de los míos. Qué pena, ¿eh? Básicamente ahora te estás encontrando con otros de tus clones, o sea, qué guay eso. Vale, hay 8 fragmentos de ADN en total. Pensé que habría más. Coño, clave de acceso. Me acabo de cargar un elite. O sea, se estaba peleando el zumba este con un elite y ya llegó yo y lo he rematado. Oye, pues mira. Ya llevamos 2 claves de acceso. A ver si encuentro algún sitio donde meterlas. Vale, vamos a un blindaje adaptable. Vamos a crear los modestos.
y nos vamos. Dios, de verdad. Los sensores dañados son de lo peorcito. O sea, es una puta asquerosidad, tío. Qué asco. Vale. Otra vez sensores dañados, tío. Oh, sensores dañados y inhibiciones de sistemas. Me cago en toda vuestra puta raza. Hostias, riesgo extremo aquí, ¿eh? Ojo, ya tenemos mapas de riesgo extremo. ¿Qué hacemos? O sea, no me voy a meter en un mapa de riesgo extremo conforme voy. O sea, no tengo ni un solo nanobot para repararme en caso de por si acaso. La ruta segura es esta. De hecho, es una ruta muy segura. Y aquí pillamos al L que esté, que a lo mejor. Pero es que, claro, aquí hay fragmentos de ADN. Decisiones. Yo quiero llegar a este. Yo solo quiero llegar a este, pero parece que está en el quinto infierno el tío este. Me cago en la puta. Sensores dañados con inhibiciones. Claro que sí, hombre. ¿Por qué no? ¿Queréis también un cafecito? Os traigo un cafecito bien calentito. Sí, ¿por qué no? Un cafetito, ¿no? No, no me jodas, colega. Ya, algo que me ha visto. ¿Quién? No sé. ¿Cómo? Tampoco. ¿Dónde? No lo sé. Solo sé que me ha disparado un misil. ¡Ah, bueno! Un saqueador de élite. ¡Ah, serio, hombre! Otra clave de acceso. Típico, que te encuentras un saqueador de élite de frente, así de boca. ¡Pum! ¡Hala! Pa' ti pa' siempre. Ni siquiera ves los loots, tío. Vamos a desactivar la puta mierda esta, tío. Poder warpear en caso de que nos haga falta. Y ya, me voy moviendo. Detalladora, bueno. O sea, los loots básicamente los tienes que guiarte por... ¿Qué es esto? Oh, hostia, el conversor de daño está muy bien. Los tienes que ver por el brillito, tío, los loots. Y las torretas y los enemigos los tienes que ver a ojo. Mira, allí por ejemplo hay uno. Como no los veas, pues te llevas una hostia. Esto va mal. ¿Cómo de mal? Decide mal, Adam, porque yo esto lo veo mal, no lo siguiente. Tampoco pido mucho, pero yo qué sé. ¿Mapas? Normal, es que esto es un mapa de riesgo normal, teóricamente. De riesgo entre normal y bajo. O sea, es una cosa ahí intermedia. No. O sea, es un... No, de hecho es un mapa de riesgo bajo. A ver, un momento. Estación antigua, portal... Vale. Es el primer sector que vemos un mapa de riesgo alto, ¿eh? Claro, en normal ya, en fácil solamente hasta riesgo medio. En normal pues tenemos riesgo alto y supongo que en difícil tendremos riesgo extremo, tal vez. Prefiero no averiguarlo, siempre que pueda evitar esos mapas los voy a evitar. Porque pueden ser mapas. Hasta que no tenga mejor los sensores de salto y tal. Joder, 9000, tío. No me hagáis esto.
Cuando tenga mejores sensores de salto, que yo sepa dónde estoy saltando y todo el pescado. Exactamente, que sepa si hay una tormenta eléctrica o que hay un, yo que sé, un algo. Digamos que voy a pasar, si es posible, de esos lugares. Si no es posible, pues mala suerte. ¿Os habéis fijado que hay muchas menos estaciones de GIB? En todo el sector anterior no nos hemos encontrado ni una sola estación de GIB. Vale, eso es un dron minero. Vale, es un cazador de GIB. Containers floating around. Fallen off the back of a long distance freighter, in all likelihood. Debajo hay un caza de élite. Podemos dejarlo marcado, el caza de élite, alejarnos. Ahí va. Y dispararle. No me voy a meter con un caza ligero de frente. Con un caza de élite, me refiero. Estoy loco, pero no tanto. Ahora no sale de ese Lancer. Toma, tres disparos al aire. Me gusta. Y dejar un margen para que no me pueda calentar. Y ves, hostia, pues bueno. Sabemos que hay otro caza por aquí cerca, ¿eh? Lo hemos visto. Míralo, ahí está. Exactamente cómo ni cuándo va a venir, pero si ya me ha visto, vale. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Piensas venir o te quedas ahí? ¿Te has quedado pillado en el hielo? Se ha quedado ahí como pillanete. Pues ahora, amigo, tengo usted un buen día. Tenemos un transporte de suministros por aquí. Luego me pregunto por qué me muero. Si lo asalto todo sin pensar. Todo lo que vea lo asalto, da igual. Sea bueno o malo, mejor o peor, yo lo asalto. Luego ya vendrán las consecuencias. Vale, tenemos un montón de claves de acceso, ¿vale? Y ahí hay una nave colonial. ¡Oh, Dios! He abierto el contenedor con la cabeza. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Combustible. Tienes que estar al loro de las distancias a las que están los enemigos.
nanobots. Por si acaso. Por lo menos me dé tiempo a reaccionar, tío, si me pegan o algo. Antes me he muerto porque básicamente me han gankeado de una forma en la que no he podido reaccionar en absoluto. Los planos muy básicos de estas cosas, tío. Y de los maps de los buenos no tenemos nada así interesante. Yo, por ejemplo, el conversor de daño de Mecha 2 estaría de puta madre. Encontrar un escudo mejor sin. O sea, no tengo. No pido tampoco mucho. Vale, seguramente eso que nos ha fichado sea una torreta de dentro. Así que ahí dentro hay torretas. Vale, plasma. Esto me interesa. Es que son todos muy buenos, tío. Son todos muy buenos. Sobrecarga de arma no la uso un carajo y la debería usar mucho más. Sobrecarga de armas muy buena. Wow, un desarmador en plus plus. Bueno, por Dios. En 200 metros. Mod de recarga, mod de consumo. Está muy bien este. ¿Dónde quita el conversor de daño? Realmente el conversor de daño está muy bien cuando te golpean. Con este arma la idea es que intentes por todos los medios que no te golpeen. Ahí. ¿Cómo te ponen dinero ahí entre minas? Vaya puta mierda de contenedor. Así, entre nosotros.
coño, un disruptor de escudo. Wow. Disruptor de escudo de Mecha 3, tío. Esto, cualquier cosa que esté a 1000 metros, durante 14 segundos los deja sin escudo. ¡Oh, baliza de emergencia! Esto en un momento de apuro... Vale, claro, a ver. La baliza de emergencia hay que tener cuidado como la usas, ¿eh? ¡Ay! Que ahora mismo uso la baliza de emergencia y me curran a hostias los Heave. Pero me a hostias. He tardado demasiado tiempo en investigar la zona. Cago en la leche. Se nota, que los Ocar vienen antes. Vale, riesgo medio. Medio alto. Vale, pues tengo sensores. Ah, vale, esta es la misión de antes. ¿Llevamos los reductores de daño? Sí. Llevo uno. Solo tengo uno, tío. Y por lo que parece te pegan directamente. ¿Y ahora qué hago? Por lo que parece te pegan directamente al casco, ¿eh? De cristal. No me puedo fabricar. Reductor de daño. No tengo reductor de daño para fabricar. Me cago en la hostia. Puede que me vuelva a morir. Es muy probable que me vuelva a morir, de hecho. ¿Cuánto dura el reductor de daño? Segundos. Llegan, tío. One down. Bingo, nanobots. ¿Quién llora qué? These will prove useful. No podemos comer tanto daño, o sea, se están quitando literalmente un 50% del daño en las cosas estas. Vaya por aquí, reductores de daño en los cofres estos. Te pegan sí o sí y te jode si es daño al escudo, o sea, daño literal, directo al casco. Más nanobots.
Si sigo haciendo la misión voy a morir. No puedo llamar a Hebe porque como llame a Hebe me muero. Lo único que puedo hacer es repararme y rezarle a la Virgen de Jesucristo. Me hace muchísimo más daño. Y van los dos juntos encima, tío. A ver, ellos dejan caer unos pocos nanobots, pero son insuficientes para el daño que te hacen. Es que te revientan, ¿eh? Te revientan, encima te joden módulos, que es lo peor. Da igual lo que hagas. A la hostia te la llevas. Lo único que puedes hacer es eso, tirarte... Tirarte reductores y yo qué sé. Y rezarle a la Virgen de Lourdes. Vale, aquí parece que hay más cofres. Ah, tío, dame unos reductores de daño, por favor. Quiero hacer la misión. Virus central. Un virus central. ¡Hostia! Esto sí que está guay, porque tiene el mismo alcance que mi arma. Que el desarmador eso está bien, pero yo qué sé. Lo único que podemos hacer, ya os digo, es pegarle un golpecito y rezarle a la Virgen para que no nos mate. Pillar los nanobots que suelta. Curarnos. Y en principio no debería. Con toda esa vida no debería matarnos. Pero no lo sé. Oigo, ¿qué ha pasado? Ah, oh, vale, que me comí un... Vale. Estamos bien. El sistema de soporte vital se me ha ido a tomar por culo. Mierda, necesito una watch. 7000 créditos. Tengo que irme de aquí, ya. Hay que buscar nanobots. Con un nanobot más me basta. Me ha jodido el soporte vital, tío. Me cago en la puta. No me podía joder, yo qué sé. El sistema de... Me podía joder el sistema de amortiguación, no, el de soporte vital. Y te jodes. 7000 créditos es muy ricolino, es todo lo que tú quieras, pero si me muero por ello. Otra baliza de emergencia de GB, tío. Caza o caremica 2.
vamos. ¿Qué diría? Bonitas emboscadas. No puedo crear nanokits. No tengo. No puedo crearme nanokits. Qué guay. Busca nanobots y te encontrarás una mierda. Échale un paro. Seems to be rather random what you acquire from these containers. Mines have flickering lights, so you can see them. No he visto la mina, me la he comido entera. Pues nada, oye. 23.700 de beneficios, sí, me parece muy bien, pero de nuevo, no llegamos al puto laboratorio para entregar la energía viridiana. De verdad, qué coño, tronco. Bueno, ya tenemos la velocidad a tope de todo. Está bien, supongo. Tío. Estoy muy salty, tío. O sea, justo pensaba que iba a ir ahí y me volvería a saltar el proc de... Oye, que tienes que recoger tal, no sé qué. No directamente que me saltaría el tío ya diciéndome... Oye, aquí están los bichos. Porque si no me hubiera guardado más amplificadores de daño de estos, tío. O sea, más reductores de daño. Ay, Dios. Ah, bueno. Vosotros veis esto normal, ¿no? Ah, esto vosotros lo veis normal. Porque si esto es normal, que venga Dios y lo vea. Salto, el primer salto, ¡pumba! Anda, mira, una corbeta. Nada más salir. Me ficha una corbeta, que no puedo hacer absolutamente nada contra ella. O sea, imagínate que eso me pasa sin este arma. Entonces, ¿qué hago? Me enfrento con una corbeta... A metralleta y blaster. Es que, no sé. ¿Qué dices? Ok. ¿Dónde he caído? Solo por curiosidad. Ah, vale, en un mapa de riesgo medio. ¿Qué está aquí en el laboratorio? Vale, vale, hay que sobrevivir hasta el siguiente mapa. O sea, pero vosotros veis esto normal, ¿no? Primer salto, nada más empezar el argón. Una corbeta de cara. Un cazador de élite. Saqueadores forajidos, ¿qué dices? Y algo que me acaba de fichar y no sé qué.
Te he visto, pendejo. Sacador de esos invisibles. ¿Algo más? No, lo digo por no saltar, si tiene que venir algo más. Si queréis algo más, yo me dejo, ¿eh? Jesús bendito. Los armadrones plus aprendido. Bueno. Los armadrones plus no, ensamblado, qué coño. Este arma, si no, tío. ¿Cómo coño me encaro yo a un Ocar de élite y a una corbeta? Imaginaos que se ponen a la vez. O sea, todavía las corbetas realmente las puedes. Si te pones detrás de meteoritos y todo el pescado, las puedes llegar a torear bastante. Y el Ocar de élite, pues entiendo que la idea es no pegarse con él tan pronto. Pero coño. Señor, quiero entregarle su energía viridiana. Ya, una puta vez. Y que me dé otra misión. Vaya. Estamos bien. Ya. Hay un nivel de salto. A buscarlo. O sea, yo era totalmente consciente cuando me he metido en el campo de minas que podía ser que me comiera alguna. Pero no esperaba que la mina en cuestión me quitara toda la vida. O sea, todo el escudo. Y bueno, a ver, estaba un toque. Pero me quitara todo el escudo. No, no, cuanto menos esperaba eso. Que me quitara todo el escudo de un solo golpe. Normalmente las minas cuando me han explotado no me han quitado tanto. Pero, de nuevo, estamos en normal. Entonces, a mí las minas cuando me explotaban me quitaban a lo mejor medio escudo. Depende de lo lejos que me explotaran. Claro, esta vez se ve que me ha explotado en todo el casco y me ha reventado la cabeza. Mira el inhibidor, ¿dónde coño está? Puto. Vale. Y ahora hay que buscar... Ah, qué bien, ¿no? ¿Por qué no uso el desarmadrones? Pues nunca lo sabremos. Dentro hay una torreta que tenemos que buscar la puerta. Tenemos una clave de acceso, así que... Claro, por un lado agradezco que haya más acción y por otro no. A ver, digamos que yo agradezco que haya más opción, que haya más acción. Lo que no agradezco es que haya cosas tan injustas. O sea, que haya cosas injustas. Por ejemplo, lo que he comentado antes de... Joder. Lo que he comentado antes de que los enemigos te fichen y tú a ellos no puedas ficharlos. En los sitios estos donde tienes el radar averiado. O sea, porque un enemigo a mí sí me tiene que poder fichar desde el quinto coño... Y yo a ellos no. Eso digamos que es perjudicar mucho a los francotiradores. Claro que aquí también prima el hecho de tener varias armas y jugar con varias cosas y demás.
Por fin, tío, después de tantas runs. Encuentro al tonto este. Oh, Mr. Roslin, it's you. I do apologize. You caught me off guard. I was quite absorbed in analyzing some samples. Don't worry about it. I'm used to it. I got those green goo scannings you asked for. Transmitting data. Wonderful. The Vero Veridica Australia is mesmerizing, isn't it? Almost translucent mitochondria. Oh, please, before I forget, here is your payment for the task. Págame. And while the data is being evaluated, would you mind answering for me the first question in my study of you? Venga. Sure, shoot. I'm hardly going to do that, Mr. Roslin. Anyway, my question, do you ever dream of cloned sheep? ¿Cómo me has clonado? What? No, not that I remember. Mind you, I rarely get the opportunity to sleep these days. I see. Disappointing. So, are you ready for your next scanning task? Why not? I feel like I'm learning something here. There is a fascinating growth under the surface of some ice asteroids. The Crescendia Astragalus. Or in layman's terms, the Ice Clinger. If you can examine a sample, I will give you enough so you can hopefully get some rest afterwards and have some dreams for me. That would be nice. But wait. Ice clingers are not easy to identify. When the sun shines through the thinner parts of the asteroid, a glimmer should alert you to a growth. I'll keep my eyes peeled. 3000 créditos y 20 de plasma, vale. Y aquí podemos intercambiar la energía viril. Me vais a gankear otra vez. Segundito, Zong. No tardo. Vale, a ver. Planos. Dios, ¿por qué es tan caro todo? Perforación de escudo. Vale, esto es que parte del daño entra directo al escudo. Lanzador de plasma. Cañón de neutrones. Este parece estar fuerte. ¿Cuánto cuesta esto? 60. Vale, ¿y esto? ¿Puedes? Se eliminarán las modificaciones previamente instaladas y se instalarán tres modificaciones aleatorias por un precio de 2 de energía. Ah, vale. Esto es que le... Vale, vale, vale. Esto es que te puedes, digamos, mejorar algo que tú quieras. Vale, un segundo. Voy a coger el cañón de neutrones. Generador de señuelos. Crea dos proyecciones holográficas que confunden a los enemigos y hacen que los ataquen. ¿Debería gastármela en un modificador? Sí, vamos a hacer una cosa. Mod aleatoria. Aumenta o reduce al azar todos los atributos del arma en porcentaje desconocido. No, no, gracias. Voy a comprar esto y ahora vamos a hacer esto. Rediseñar. Ok. Nos ha metido uno de retardo de recarga, uno de reactivación y uno de capacidad. Preferiría que hubiéramos tenido más capacidad, pero bueno. Yo qué sé. No me gusta este. Vale. Pues ya está. Nos hemos vaciado de energía viridiana, que era lo que yo quería. Vale, ya podemos seguir matando... Cacho naves. Ojalá, no podemos ir aquí. Vale, bien.
Hemos comprado un par de recetas nuevas. Puta madre. No, tío. Entonces es normal. Si me los cargo es porque pueden dar con el cobadrón es este. Si me lo llevo es porque pueden spawnear nanobots cuando los rompes. Tiene una probabilidad de spawnearlos. Y mejora la probabilidad según el MK que le tengas. Yo realmente no he pegado a nadie. ¿Qué ha pasado? Yo solo lo he desarmado. ¿Qué? ¿Qué miráis? No he hecho nada malo. Los mandas a otra dimensión, tío. Sabíais que yo iba a hacerlo. Lo que no sabíais es cuándo iba a hacerlo. Pero sabíais que iba a hacerlo. Te me voy conociendo las estructuras un poco. Calla, abductor, ¿hasta dónde pilla los objetos, eh? Ojo. Ojo. Ojo, cuidado. El rayito abductor que me está gustando que pille los objetos desde su casa. Esto es todo, no había nada más. Hay objetos por aquí, ¿no? Vaya staff. Bueno, vámonos. Algunos asteroides de hielo. Hay que ir un poco pendiente de eso porque no me he enterado un carajo de lo que ha dicho el mongol este. Me ha dicho en algunos asteroides de hielo. Están los bichos estos pegados en la parte de abajo de los asteroides de hielo, pero que solo se ven con no sé qué de la órbita baja de un planeta con un destello. No, no lo he enterado.
sinceramente no me entero. A lo mejor me lo marcan de alguna forma en la nave, pero si hay que hacer algún especial no me entero. Vale, que es al revés. Oye, que a mí me gusta matar corbetas, ¿vale? No nos engañemos. A mí me gusta mucho matar corbetas, pero cojones, no me las pongáis justo al warpear. Ah, es un dron. Ven. Ven, que te desarmo. Hop. Vale, allí hay un elite. Rifle de choque. Buah, tío. ¿Os acordáis cuando esto nos hizo largón ayer? Tú, que le están pegando a Elec. ¿Qué haces con mi colega? Que os parto la cabeza. Elec. Hey, Elec. How are you? Ah, good of you to come by. I'm fine, and I can use your help again. I thought as much. Queremos atacar a un clan rival en una zona estratégica muy importante y necesitamos que alguien elimine al jefe, Zack. Zack? Sounds like a scary dude. Okay. Anything special I need to recomendación. Puede que quieras esperar hasta que esté solo para atacarlo, a no ser que prefieras implantarte a toda la banda. Vale, básicamente tenemos que cargarnos al jefe. That's nice. Hombre. Hey, don't take it so lightly, my friend. This is going to be a big battle. There will be heavy casualties for sure. Just call me once you're in orbit at the target location, okay? Me encanta. Le dice, esta vez me vais a ayudar para variar. Hostia, qué no sé, qué considerado por vuestra parte. Qué cabrito el Electo. Es que es verdad, tío, siempre te manda a hacer cosas en plan, no, es que luego cuando te cargues tú a todos los tíos, está, o cuando despejes la zona, ya iremos nosotros a recoger la mercancía y tú, ya claro. Desde ahora debe tener mucho más respeto a las minas. Fuera bromas con las putas minas. Un conversor de daño. Me está gustando el rayo de abductor, me lo voy a quedar. Madre mía, lo puedo mejorar. Que consumo menos energía, yo qué sé. Vale, voy a explorar este sector un poquito, este mapita. ¿Qué hay en este sector? Vale, por abajo tenemos a la señora, un trozo de ADN, una estación antigua, y aquí hay un naufragio antiguo mío. Podría coger cosas antiguas, pero me sobran los huevos, voy a ir por aquí. Aunque no sé si, o sea, si me lo encuentro. ¿Será que está aquí el objetivo? Porque la misión ya la tengo. No sé si es que estará ahí el objetivo de la misión. No me acuerdo si salía con un icono especial, la verdad. Cero recuerdos al respecto. Oh, nanobots. Voy a repararme un poquito, porque aunque hago una barbaridad de daño, nunca se sabe cuándo te pueden gankear y partirte la boca. ¿Tenemos algo roto? Ah, no, vale. Mira, plasma mecha 2. ¡Oh! Tengo un salto de plasma. ¡Buah! Por si acaso, ¿eh?
Por si tenemos que salir zumbando de algún sitio, en plan, le das y saltas directamente. No necesitas nada, en plan de, ala, me voy, hasta luego. O sea, en plan que te pegue un ganqueo de estos épicos a alguien y tal y no puedas escapar, o que estés hecho polvo y digas, necesito irme. Tú no eres lo que estoy buscando, ¿no? Esto ya está investigado, vámonos. Vamos a ir por abajo. No sé si me saltará el evento directamente de esta mujer, pero yo debo ir. Y ella ADN también aquí. Vale, GB no está. Vale, pues lo vamos a guardar ahora aquí y no lo vamos a dejar aquí. Pues eso, señores, ya habéis visto cómo en este juego, sobre todo con esta arma, ay, te puedes morir de una forma más sencilla, más tonta y más absurda en el momento que menos te lo esperes. Ya dices, vale, muy bien, tengo nanobots, tengo las mejoras que quiero, tal. Te metes a explorar en una nave de estas, rompes un cofre, sigues para adelante, te explota una mina y mueres, porque vas bajo de vida por el riesgo que estás corriendo para hacer más daño. Porque estamos en normal. Y aquí las minas hacen daño, no como en fácil. Que en fácil te hacen en cosquillas. Pero bueno, dejémoslo ahí. Otra cosa que no he dicho antes de empezar, y que me he acordado ahora, sinceramente. Dije ayer que íbamos a jugar hoy al 7 Days to Die. Y como habéis visto, pues no ha sido el caso. Esta noche, ¿vale? En vez de jugar a The Witcher, si todo va bien y tal, tal vez juguemos a 7 Days to Die. Tengo que ver porque no sé si la map podrá estar por la noche y tal, que me gustaría que estuviera. Por eso de que en cooperativos se hacen mejor cositas y tal. Si no está, tal vez juguemos a The Witcher. Si está, jugaremos a 7 Days. Ya veremos, ¿vale? Depende de lo que me vaya diciendo por la tarde, pues así haremos. Nada más por mi parte, gente. Hoy no se ha pasado nadie por aquí, así que no le agradezco nada a nadie. Mala suerte. Y eso, y a los que no os habéis pasado, pues que os paséis, tío, que aquí nos lo pasamos bien y yo qué sé, estamos aquí para jugar y para echar un rato bueno. No sé, no muerdo ni como ni nada por el estilo. Nada más, gente. Un saludo y nos vemos esta noche. Chao.